Buenas tardes, Puerto Rico y el Mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonitas Radio. ¿Qué palo es noticia? Hoy, a esta hora, vamos a hablar de violencia contra las mujeres. Vamos a hablar del caso del de guardia penal que asesinó a una vecina, a su compañera, y a quien supuestamente tenía una relación con su compañera. Vamos a hablar de las mujeres desaparecidas y de Lercy Borria. Procuradora de las mujeres, que supuestamente respira y está viva, pero no tiene ningún vínculo como Procuradora de las Mujeres con las 20 mujeres desaparecidas. Que supuestamente ahora hay una representante del Partido Nuevo Progresista por Maya Güez que dice que va a investigar qué está pasando. Lleva cuatro años en la legislatura de Puerto Rico, Carmen Más Rodríguez, lo único que ha hecho es tratar de mover. Eh, proyectos para desarrollar la isla de Mona, pero ahora dice a 40 días de las elecciones que le preocupan, le preocupa la violencia contra las mujeres. Pero antes vamos a insistir en que compartan, compartan, compartan. Recuerden que pueden ir a net y allí divisar los contenidos de Bonitas Radio a través de todas sus plataformas y también donar si le si le parece y puede. PayPal o tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de ATH Móvil Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Igualmente en cheques, envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284. PO Box 194000 San Juan Puerto Rico 00919-4000. Compartan, compartan, compartan. No se olviden que aquí estamos con thewinaryoule.com, que la buena noticia que les tengo que dar es que desde hoy está abierto de 2 de la tarde a 10 de la noche. El compañero y amigo R Rolando Fernández está en Victoria, allí en su negocio. Puede haber abrir después del cierre total que tuvo el negocio. Allí ustedes saben que hay un deli, están todos los vinos y todos los espumantes que pueden consumir y también hay comida. Una barra, etcétera. Así que hay una buena noticia de WineryOutlet.com. Está abierto desde hoy, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Que también, como siempre, está con nosotros nuestro auspiciador financiero, Vega Alta Coop, institución puertorriqueña financiera, que está de tu lado siempre. Y buen vecino café, que a esta hora viene bien un cafecito antes de la cena. Vamos a hablar de esa. Eh, nota difícil de consumir que es la violencia contra las mujeres en puerto rico en esta última semana han habido dos incidentes mayores en los últimos dos días el pasado sábado, tres días el pasado sábado desapareció frente a su residencia una joven a quien aparentemente dos hombres por lo menos la obligaron a a entrar en una camioneta y desde ese día no se sabe de ella, una joven de solo 20 años en el área de Toabaja. Y la semana pasada, un eh, guardia penal, Pedro Montes, del área de Guayama, asesinó a quien era su compañera, a una vecina y también a quien al día de hoy sabemos por unas grabaciones que detectó la policía que, su, que este hombre Montes le envió a compañeros de trabajo, guardias correccionales de Guayama, a quien supuestamente tenía una relación con esa ex compañera. Y yo quiero empezar trayendo la información precisamente de lo que fue importante y discutimos el pasado viernes con relación a la posición de el tiempo de la Inquisición de César Vázquez como candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, todo lo que se relaciona con la perspectiva de género y la educación que el movimiento de mujeres en Puerto Rico lleva por lo menos 25 años pidiéndole a los diferentes gobiernos que introduzcan, hablando de cómo se construye el género. Más allá de lo que el patriarcado, el machismo y la ideología reproducida desde la oficialidad, intenta establecer que las mujeres somos diferentes, pero sobre todo somos inferiores a los hombres. Eh, aparentemente no se oye, estimado señor director, usted dígame si está pasando algo. No se oye o se oye. Señor director, ya llegó el sonido, estamos aquí. Eh, si se quedaron en que estaban precisamente relacionando el caso de Pedro Montes como guardia penal, lo que está ocurriendo con esas mujeres desaparecidas que a todas luces la sospecha es que se trata de casos de violencia de género. Y lo que pasó el pasado jueves cuando César Vázquez del Proyecto Dignidad planteó que definitivamente los hombres y las mujeres son diferentes por su genitalia. Es decir, el determinismo de la genitalia y el determinismo de la construcción de género que para César Vázquez y los que todavía están en la época de la Inquisición, se trata de un patriarcado que tiene que exhibirse como tal y los hombres son diferentes, pero sobre todo tienen poder sobre las mujeres, porque las mujeres somos inferiores. ¿Y por qué yo lo estoy relacionando y lo estoy contextualizando de alguna manera, circularlo? Ese avatar medieval y sus seguidores tienen sangre en las manos, más de 10 años estorbando los esfuerzos por un currículo de perspectiva de género. Yo digo 25 años, Héctor Iván, gracias por tu comentario, porque el movimiento de mujeres lleva por lo menos 25 años insistiendo, delineando que hay que hacer algo desde el Estado para evitar la violencia de las mujeres. Más allá de seguir trabajando muy a nivel de movimiento individual y colectivo con la educación desde las comunidades, etc. Pero que el Estado tenga un proyecto para que el Estado asuma la responsabilidad que le toca de que las mujeres no sigan siendo asesinadas, golpeadas, violentadas por ese machismo recalcitrante. Cuando yo escucho la grabación de Pedro Montes, yo no la quiero reproducir porque... Realmente, no solamente es fuerte, sino creo que, que podemos hablar de la grabación. Yo he copiado algunas líneas que son precisamente lo que denota que este es el caso clásico de la violencia de género. Pedro Montes aparentemente tenía una relación con esta mujer, que era una re relación donde él establece que sentía dependencia, que ella no lo dejaba tranquilo, que ella lo hostigaba. Y él decía, yo me quería quitar de ella hace tiempo. Pero ella me hostigaba. Y para mí, la línea más poderosa de ese nivel de relación dependiente, codependiente, enfermiza, tóxica, que habla de esa perspectiva de género, es la línea, yo tenía que atenderla 24/7. ¿Cuándo es que a ustedes dicen en la escuela que las mujeres ni los hombres tenemos que atender a nadie? Que la relación y el respeto de esa relación amorosa que usted inicia y va trabajando es un trabajo mutuo. Es un compartir de equidad donde... Tenemos que ir desarrollando las empatías y las emociones para ser solidarios, no para depender uno del otro. No, porque lo que le dicen en la escuela, precisamente en la escuela de César Vázquez y compañía, en la escuela de Naida Venegas y Tata Charbonier, es que lo que la Biblia dice es que la mujer le sirve a los hombres. Pues la estructura de la relación aparentemente de Pedro Montes y de su víctima. Era una relación clásica de codependencia donde en efecto había uno que tenía poder sobre el otro. Y ahí está. Y cuando él sintió de alguna manera que eso se vulnerabilizaba, que él no era el que tenía poder, había que arrebatarle la vida a la mujer. Es tan clásico que cuando yo le escuchaba decía, y nadie le puede enviar eso a César Vázquez para que él lo explique. A mí me encantaría yo enviárselo y decirle, mire, explíqueme, explíqueme aquí, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que usted dice que no hay algo como la ideología de género, que no hay algo como la perspectiva de género para darle y empoderar a una y otra persona para que tengan relaciones saludables? Es que la Biblia perpetúa la desigualdad comenzando con la creación. En la medida que las religiones continúen influenciando al Estado, la desigualdad continuará. Yo insisto y quiero hacer un programa, un programa sobre eso. Que definitivamente hay unas lecturas que los fundamentalistas religiosos le dan a la Biblia y a, los, a las escrituras, tal y como dicen ellos, que me parece que son matices e interpretaciones. Claro, acomodaticia a la, precisamente al sistema del patriarcado que, tenemos, que podemos estar aquí horas muertas hablando de cómo es una relación de poder, de cómo es una relación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted escucha a Pedro Montes decir, cuando usted escucha lo que le dice la mujer policía que, con quien él está hablando. Yo sabía que tú te querías quitar hace tiempo porque tú llegabas a la vehicular, que me imagino que será uno de los, de los, eh, de las divisiones que ellos tienen allí, porque tú llegabas a la vehicular a Jorao. Imagínate. La consabida idea de que esa mujer no te dejaba tranquilo. Entonces tú perdiste la cabeza. La mujer que está. Recibiendo una llamada del hombre que ella sabe que asesinó a tres personas, entre ellas Alvin Sagruña, que es. Ella se pasaba hostigándote, le dice la mujer. Alvin, que es supuestamente una persona con quien compartía esta mujer, después que este estaba quitándose, pero no se quería quitar. Y él asesina igualmente a esa persona que estaba con la persona con quien él estaba. O sea, es el, la consabida historia del hombre que se siente menos que le faltaron a su poder, al respeto que la mujer le tenía que tener, que no podía estar con otra persona. Y eso se paga con la vida. Esto no es perspectiva de género. Esto no es lo que le meten en la cabeza a los hombres que los hombres no lloran, que los hombres no tienen emociones, que los hombres no pueden sentir... No dependencia, la dependencia siempre es tóxica, no importa. Que los hombres no pueden sentir más allá. Eso fue Pedro Montes. Y se metió la política partidista de una manera también súper extraña. Cuando él dice que esa relación que él tenía, que él tenía que estar velando, ¿por qué? Porque él tenía que ser político. ¿Por qué? Porque Alvin era popular y le iba a tratar bien. Porque él iba a tener contacto cuando ganaran los populares. Hasta ese nivel llega esa esa alocución de este hombre. O sea, imagínense dónde estaban esas parejas, independientemente de cómo se llamaran. Alvin, la joven que él fue a buscar a su casa, con, de quien se quería dejar, etcétera. O sea. Todo es por un incidente igualmente que él tiene que mintió precisamente para no se dieran cuenta que tenía una relación con ella en el trabajo. Para no quedar mal porque él tuvo que decir que había sido un malentendido. Porque había tenido un intercambio violento con ella. O sea, es el clásico caso de una... Construcción de género basada en la desigualdad, en que las mujeres somos, poder, somos eh, propiedad de los hombres, y que cuando algo se rompe, sencillamente no solamente te mato a ti, mato a quien a quien supuestamente alertaba y se metía en la relación que era una vecina, con quien tenía él otro problema, y mato al que estaba contigo porque yo te quería dejar, pero no me atreví a dejarte porque tú insistías. Entonces, hoy estamos en un país donde eso ocurre en una agencia pública, donde Pedro Montes trabaja con un arma de fuego, su compañera trabaja como una trabajadora social sociopenal de la institución. Todo el mundo sabe lo que está pasando porque está quien llamó, lo dice claramente, yo sabía que ustedes tenían problemas y que ella se pasaba hostigándote. La culpa siempre es de las mujeres. Y finalmente, ¿quién veló por la vida de esas mujeres? ¿Quién veló por la vida de Alvin Sagruña? A mí me encantaría preguntarle a César Vázquez, "Oiga, si no es construcción de género, ¿qué pasó aquí? Que a Alvin también le quitaron la vida." Entonces, esto ocurre en un país donde hay una oficina de la Procuraduría de las Mujeres, donde las mujeres, donde la procuradora se supone que tenga intervención en las agencias públicas, Lerci Boria, la procuradora que todos pensábamos que se había ido, que le habían dado algún puestecito talentoso y no estaba en el país y no estaba ya en la Procuraduría. Y Lerci Borria lo único que puede decir es que no se utilice la violencia de género como punta de lanza en la campaña político-partidista. Habiendo ocurrido un caso en su cara de un oficial penal que mata a tres personas, en un caso a todas luces de violencia de género. La salud mental sigue desangrándose en mis lindas, dice Mari Miro. Deberían castrar a todos esos hombres tóxicos y asesinos. Esto es la otra pandemia de Puerto Rico, dice Yadi Carrasquilla. Esa es otra. ¿Cómo se les deja tener almas a mano a tanto evidente paciente de salud mental? Ahora mismo lo están velando en una funeraria y varios compañeros están ahí hablando bien de, de él como compañero. No, no, si es que el problema es que todo el mundo hace así y cuando hay la tragedia, cuando ocurre el asesinato, entonces todo el mundo puede hablar de la, las bofetas que se daban en horas de trabajo, porque todo esto era vos populi. ¿Quién dijo algo? ¿Quién llamó a la oficina de la procuradora? Aquí hay un ambiente hostil precisamente por una situación de violencia de género. ¿Quién tiene el conocimiento para identificar que eso es un problema de violencia de género? ¿Quién? ¿A quién le dieron los cursos? ¿A quién? Olvídese de la perspectiva de género porque ninguno de esos guardias penales lo cogió en la escuela. El Partido Popular intentó con Alejandro García Padilla, con Aníbal Acevedo Vila primero, llegó Fortuño, la quitó. La volvió a restituir en el proyecto educativo público Alejandro García Padilla y Ricardo Rosellón Nevares, Juan Vázquez Garcet y Lercy Borria la quitaron. Y esos son los que dicen que están a favor de las mujeres de Puerto Rico. Esos son los que se atreven a decir que no hace falta una un proyecto de seguimiento y establecer la violencia como un problema de emergencia en Puerto Rico, un estado de emergencia. Sí, si una mujer se defiende con fuerza de carácter, la agresiva es ella, aunque lo haga, lo que haga sea defenderse. Sí, a mí me lo han dicho, pero coge lo suave, yo no, no, coge lo suave, no, coge lo suave tú. Sí, oiga, hablando con fuerza. Sin violencia, porque los hombres te ofrecen una bofetada a los dos minutos. Si tú te atreves a pararte de frente a un hombre, a ti lo que te hace falta es una bufeta. Así. O si no, el clásico. Después uno le da una bofetada y es violencia. ¿En dónde quedó el protocolo de violencia no doméstica en corrección? María Merced Mateo, gracias por el comentario. Yo no creo que ellos sepan que hay un protocolo de violencia doméstica. Que el departamento de trabajo tiene especialistas que así lo han ido a mostrar y a enseñar a las agencias públicas. Yo quisiera saber hace cuánto no van, porque me consta que lo hay. ¿Qué hicieron los supervisores? Tenían que saber que había problemas personales entre ellos. No, el problema es que deja de ser un problema personal. Para convertirse en un problema social y político. Ahí es donde tenemos el problema. El, los problemas personales son políticos a este nivel. Porque es lo mismo en la comunidad, es lo mismo en la casa. No, no te metas en eso, que eso es personal. No, personal no. Se afecta a todo el ambiente. Y hay una doctrina legal que es famosísima que se llama ambiente hostil. Y que alguien me diga si esa violencia doméstica no se puede convertir en un ambiente hostil cuando el patrón no la, la permite. Ni aplican los protocolos, dice Mabel Madeline Rivera Ramos. Qué triste que, a pesar de que el pueblo suplicó un estado de emergencia, el gobierno no ha hecho nada, dice Silvia Ruiz. No, el gobierno le parece muy bien. La gobernadora está más preocupada por los atornillados y los amigos del alma que por el estado de emergencia de la violencia doméstica. Más aún con tantos hombres en corrección. El sistema le falló a esas personas y a todos los que quedaron vivos. Exactamente. Pero ahí están todos sus comentarios. Eh, les encanta quitarse la correa, Neida Soto. ¿no? Me, no, me recordaste algo terrible. Más te vale, dice Ramón Cardona. Hacen los protocolos y no los publican. Trump acusa a Kamala de agresiva, ese abusador. Claro, eso es la mejor manera. La mejor manera de querer zapatearse. El Mansplaining es, es especialista en eso. Eh, y Trump es un agresor público. Dice Margarita: Todas las instituciones de nuestra nación promue promueven el machismo. Nosotros vivimos en una dicotomía entre nuestra cultura y la que entra a través del imperio. Ignorar esto es letal, definitivamente. El varón que hace eso violento que hace violento con una mujer, tiene falso machismo, a Alberto Ramos. Pero esas adolescentes, eh, me imagino que estás hablando, ¿serán casos de trata humana? Sandra, no sé, yo no creo que estén vinculados. Hay adolescentes, hay niñas, eh, estaba buscando las edades, eh, pero hay también, la joven del viernes aparentemente es un problema con una... Eh, con un compañero. Voy a verificarles el nombre, eh, los nombres y las edades, porque. Miren, estamos hablando, ¿no? Las desaparecidas de este año: hay una mujer de 69 años, eh, 17, hay una mujer de, de 79 años igualmente, eh, 15 años, 13 años, la más joven tiene 13 años. Están, van de 13 hasta 79 años. Y lo que se entiende es que en efecto todas están relacionadas a la violencia de género. Entonces, como si fuera poco, ¿qué dice la representante María, María, María Carmen Ramos más? Hemos notado que han desaparecido muchas personas, pero en especial he visto muchas mujeres. Lo que quiero es ver qué protocolo la policía de Puerto Rico tiene para manejar estos casos. Ver si algo se puede mejorar por legislación. He tenido varias comunicaciones con jóvenes que me envían posts en redes. Es algo muy angustiante que las mujeres tengamos que salir a la calle con miedo porque no sabemos lo que pasará. ¿Cuántos años tendrá Mari Carmen más Rodríguez? Déjeme ver que no le esté cambiando yo el nombre. Eh, que dicho sea de paso Mari Carmen Más Rodríguez esta es la representante famosa que hizo todo un proyecto desde que entró en el 2017, le tomó tres años decidir que quería hacer un eh, hotel a pesar de que tuvo respuestas científicas diciéndole que en Mona había que proteger el espacio y no se podía eh, alterar el estado natural de la isla. Ahora, a 40 días de las elecciones, se da cuenta de que hay un estado de emergencia con relación a la violencia contra las mujeres y que las mujeres en efecto tenemos problemas para salir seguras a las calles. Mari Carmen Más Rodríguez. Entonces, estos son los que dicen que hay que creerle, que van a hacer una... Investigación legislativa para ver si se puede legislar. Representante, todo está legislado. Lo único que hace falta es que el Estado haga cumplir las leyes y haga lo que tiene que hacer con relación a todas las agencias, incluidas y empezando por la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que ejerza el poder que tiene de fiscalizar a las agencias del orden público, entiéndase, entiéndase Departamento de Justicia y Policía de Puerto Rico, para que hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Otra vista legislativa? No. En la mañana de hoy una persona me llamó preocupada por esta situación, me llama y me dice que está pasando esto. Ayer en Mayagüez pasó lo mismo y veo en las redes que hay un patrón tenemos la evidencia y te la puedo llegar a hacer llegar gente denunciando que han, fami que han tenido familiares que han sido perseguidos. ¿Qué le pasa a Mar Carmen Más Rodríguez? Representante, usted es de la, de, usted es la representante del distrito que su homóloga en el Senado de Puerto Rico, Evelyn Vázquez, que perdió la primaria. Tiene Siempre ha tenido serios problemas para manejar el asunto de la violencia de género. Parece que usted también tiene los mismos problemas. Y yo le hago las preguntas por aquí porque la representante Maricarmen Carmen Mar Rodríguez nunca ha querido contestarme una pregunta precisamente con relación a lo de Mona y hoy tampoco ha querido contestar preguntas relacionadas a este asunto de la violencia eh, machista que ha sido desde que Wanda Vázquez Garcet Llegó como gobernadora sucesora un tema recurrente de exigencia del movimiento de mujeres al Estado que se reunieron con ella y con la entonces secretaria de la gobernación, Soela Boy, y sabemos dónde terminó, en nada. Y que Lercy Borria parece que estaría de vacaciones todo el tiempo. Y hoy salió, ayer salió diciendo que no se pongan a utilizar la violencia de género, porque eso es un problema de derechos humanos. Yo me pregunto si Lerci Boria sabe lo que es un problema de derechos humanos, para no haber hecho nada desde la Procuraduría de las Mujeres, para no haber obligado al Estado a hacer lo que tiene que hacer con relación a este tema. Ahí está el tema de la violencia de género. Son las cinco y media, vamos a otros temas. No entiendo por qué en Puerto Rico para todo hay que hacer una legislación pidiendo... Eh, pudiendo haber otros medos, métodos porque no saben hacer nada María A ver no saben porque no tienen compromiso con el país porque si usted no sabe del tema usted estudia cuando llega en el 2017 y no se pone a legislar para los amigos contratistas que quieren desarrollar cule, eh, mona se pone a estudiar sobre perspectiva de género a empujar el proyecto educativo para que los niños y las niñas en Puerto Rico puedan asumir un discurso educativo relacionado con la perspectiva de género y la equidad. Y después llega el 2020, a 40 días de las elecciones, y ya tiene por lo menos cuatro asuntos relacionados. Diciéndole a la legislatura, aquí está la ley, lo que no está, el que no está haciendo el trabajo o la que no está haciendo el trabajo es la procuradora de las mujeres. Pero no. Es más fácil legislar como Carmen Más Rodríguez quiere legislar. La tienen jugando bricas en el escritorio, dice, dice Maritza sobre el Erciboria. Pero Mona está protegida, claro. Por eso es que no le han podido meter mano, porque allí se le metieron la gente de los científicos del recinto de, de Mayagüez y le dijeron: No, eso no se puede hacer ahí. Está lo menos que quería hacer en un hotel allí. Necesitamos más líderes emocionales, ya de No saben buscar y preguntar ni hacer la asignación. Tampoco, Cintia. Aquí no hacen cumplir las leyes, sí, pero quieren seguir legislando. Eso es lo único que saben hacer. Entonces, ¿qué dice Lerci Borria? Desde que ocupo la silla de la procuradora, a mí me gustaría, y recuerden, el nombramiento de Lerci Borria es a 10 años. O sea, que ya se queda ahí quien gane, quien gane en noviembre. Desde que ocupo la silla, qué bueno que sabe que lo único que hace es sentarse. Veo cómo candidatos a puestos políticos tocan el tema de la violencia de género a los únicos fines de sus intereses particulares y políticos partidistas. Estará hablando de la gobernadora, estará hablando de Pedro Pierluisi, estará hablando de César Vázquez. ¿De quién está hablando? Esto es un asunto de derechos humanos. Se está minimizando la problemática de la violencia de género y somos muy pocos los que día a día nos levantamos con el fiel compromiso de erradicarla. Lercy Borria, por favor, díganos dónde está el compromiso suyo con erradicarla. Por favor. Háganos una lista. Llámeme si me está viendo. Hable con Bonitas Radio sobre ese tema de que usted se levanta todos los días para erradicarla. ¿A quién se lo dice? ¿Cómo, cómo lo está haciendo? ¿Cómo podemos ver la acción? Son las preguntas que tendría para usted. Entonces vamos un poco. A la política pública, empezando por la política pública del gobierno de Puerto Rico de sobrefacturarle desde la autoridad de acueducto y alcantarillado a por lo menos 140 mil En medio de la pandemia, le sobrefacturaron a sobre 140 mil personas. Y. Dice que han habido por lo menos 70.000 mil ajustes que van a empezar a verse esta semana. Y el total de esa sobrefacturación se elevó a 16 millones en el caso de 140.000 mil abonados. La corporación pública emitió entre agosto y septiembre 76 mil facturas ajustadas. Todo se nace cuando en marzo, todo esto nace. Esto dice la presidenta de la Autoridad de Acuerdo Estudiantil Alcantarillado Doriel Pagar. Cuando en marzo hubo un lockdown forzoso por la pandemia, la autoridad, siempre protegiendo la salud y seguridad de los empleados, se quedó con el personal mínimo necesario. En mayo y junio, cuando se fueron incorporando tareas adicionales por la flexibilización de las... Restricciones, nos percatamos de la sobrefacturación por la información que recibimos. La pregunta es, ¿cómo es que esta gente sobrefactura? Que te la estiman, que como no fueron a leer la estimaron de más en lugar de de menos. A ver, que hay que tener bien, hay que tener fanduca, como dirían en country o diría mi viejo, el indio. Hay que tener fanduca, o sea. Si yo me voy a equivocar, autoridad de acueducto y alcantarillado nunca va a ser a favor del abonado. Siempre va a ser en contra del abonado, porque como estamos bollantes, como tenemos tanto dinero. Dice Marie Maribel Alef, la procuradora de la mujer está llena de aire contaminado, no sirve. ¿Quieres decir con inteligencia emocional? <laughs> Eugenia Rodríguez está, está contestándole a Yadi. Eh, pero a nivel internacional está protegida. Está protegida aquí en Nibia. El gobierno sabe de corrupción y atornillar. Menos mal, otra silla ocupada por alguien que no sabe nada en la OPM. Así es, Maritza Claudio. La Procuraduría la debe encerrar y darle el dinero a las organizaciones que hacen el trabajo, Iris Alicea. La Procuraduría es un buen proyecto, Iris, y tú lo sabes. El problema es que en manos del Partido Nuevo Progresista se convirtió en una agencia para atornillar a comisionadas de barrio del Partido Nuevo Progresista que no tienen ningún compromiso con, el compromiso con el movimiento de mujeres, que no tienen ningún compromiso con esa estructura. Pero es un esfuerzo loable y elevado, elevado a nivel de Procuraduría los derechos de la mujer y, y la y los trabajos del Estado con relación a las mujeres, que es lo que estaba pasando en todas las jurisdicciones latinoamericanas y del mundo, que realmente quieren proteger a las mujeres. Pero se convirtió, en efecto, en una comisaría de barrio del Partido Nuevo Progresista, dirigido por Wanda Vázquez Garcet, por eh, aquella ex juez eh, Bonilla, bendito, aquella mujer que no sabía ni dónde tenía la cabeza. Buenas tardes, ninguna sirve, dice Blanca Sánchez. Es que tenemos más leyes muertas que versículos de la Biblia. Ningún procurador hace lo que tiene que hacer la de la mujer debe estar co cortando cintas, ir a bautizos y eso. Procurador es otro ente para encubrir y para bloquear querellas. Yo difiero totalmente. Yo estuve cerca del inicio de la oficina de la Procuraduría. María Dolores Fernó y Marta... Eh, Marta Mercado Sierra hicieron un trabajo loable. La hoy esa Aileen Navas Auger fue su procuradora y allí se hizo trabajo. Lo menos que pasó es que hubo agencias con multas precisamente por no cumplir con los protocolos e intervenciones a Granel. Pero definitivamente se desbandó con el Partido Nuevo Progresista. Boria estuvo desaparecida desde María totalmente. Ya mismo dicen que tiene COVID. Bueno, el que tiene COVID ahora, aparentemente, que está otra vez aislado, es William Villafañe. A mí me da la impresión que William Villafañe, con ese afán de querer ganar esa, esa elección, que ya ustedes saben que llegó primero en la primaria, está exponiéndose a unos niveles brutales y que tenga cuidado, porque esto no, esto no es fácil. Sara Benítez Delgado, quien también fue su procuradora, está por aquí. Hace muchos años que no tenemos procuradora de las mujeres. Y si quiere comentar, eh, Sara, comentas y, y yo traigo información porque a mí me consta del trabajo que sí se hizo en esa oficina de la procuradora, que incluía y mantenía un consejo asesor precisamente con las organizaciones de base. Todo está disfuncional, claro. Es de hoy, precisamente. Gracias, Emma, por la aclaración. Recuerdo esa época de la, de la Procuraduría Fernos y Nava. Claro, Madeline, tú estabas en tribunales y tú sabes de lo que estamos hablando. <coughs> la Procuraduría tiene una función importantísima si la ejercieran, exactamente. Bueno, entonces, de ese tema, como les digo, vamos a pasar, ya pasamos a la barbaridad de la autoridad construcción de y alcantarillado. Y de... El asunto político-partidista, tengo que decir que lo que se está poniendo bien interesante es la tiraera, por decirlo de alguna manera, como dicen los millennials de country, entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá, y me da la impresión que Aníbal Acevedo Vilá está sacando todo lo que sabe como político astuto y viejo para colocar a Jennifer en posición de tener que contestar si se pierden o no los fondos del Medicaid. Ayer, Jennifer González se puso un poco graciosa y en las redes sociales le dijo mentiroso a Aníbal Acevedo Vila. Y hoy, Aníbal Acevedo Vila hizo una conferencia de prensa para decir que la guerra interna entre el Partido Nuevo Progresista, en el Partido Nuevo Progresista, entre Jennifer González, el bando de Jennifer y el bando de la gobernadora, Pierluisista versus Mandista, le podría costar a, a Puerto Rico esa pérdida de fondos del Medique. Porque esos mil millones, un poco más, mil cincuenta y cuatro millones, pueden quedar fuera de la mesa en las transacciones con el Congreso a partir del 30 de septiembre. Y dice directamente Aníbal Acevedo Vila. Resulta altamente irresponsable de parte de Jennifer González decir que existe dinero de más o un excedente de recursos cuando tenemos 250 mil puertorriqueños que no tienen cubierta médica, incluyendo miles de niños y adolescentes. También otros 493 mil personas de edad avanzada. En Enviajecistes somos todos, Aníbal Acevedo Vilá, son personas de edad avanzada pertenecientes al programa de Medicare y que necesitan también ayuda con los costos de medicamento. Si algo sabe Aníbal Acevedo Vilar es colocar entre lo que supone una transacción en el Congreso de Estados Unidos, porque lo hacía diariamente cuando era comisionado residente y tenía quizás uno de los mejores grupos a nivel de prafa y en su staff, en la oficina de comisionado, atendiendo esos asuntos. Y eso es puramente negociado allí, en el Congreso, entre los oficiales de Prafa, que yo no sé desde cuándo Puerto Rico no habla de una persona de Prafa que esté entre Puerto Rico y Washington haciendo las gestiones que tienen que hacer. Por lo menos para utilizar una palabra de la gobernadora, no son visibles. Y ahora están a punto de perder los fondos. Y Aníbal Acevedo Vilá cogió el toro por los cuernos y le identificó a quién, a los demográficos, Jennifer González, a las personas que son las recipientes de esos beneficios que podrían perderlos porque al día de hoy no los tienen, al 30 de mayo se pueden perder por las supuestas no eh, movimientos, los no movimientos que ha hecho usted como comisionada residente, según lo que le plantea. Aníbal Acevedo Vilá. Y se lo dijo con grupos de personas, ¿cuántos son los que no tienen cubierta? Entre otros. ¿Y qué dijo Jennifer González? Que hoy la desmiente. Eso fue ayer a las 4 y media de la tarde. Hoy la desmiente a Aníbal Acevedo Vila cuando dice que ella ayer dijo los beneficiarios de la tarjeta de salud pueden estar tranquilos en, moment en ningún momento su cubierta de salud ha estado en juego. Yo conseguí y aseguré esos fondos los mil millones que hablan de ahí es dinero de más que también conseguí. Dios mío, señor, la demagogia es terrible. Entonces, la comisionada sigue diciendo que ya trata de resolver. Y Acevedo Vila alega que la enmienda a la resolución la presentó a sabiendas de que no la iban a aceptar en el Comité de Reglas y, y, y Cambio. En la resolución. Y dijo que ella debió conocer la gravedad de la crisis desde abril, cuando el sector primario... Por eh, privado por medio del presidente de MCS Roberto Pando, Pando encendió la alarma. Usted sabe lo que está aquí en juego, además que todos esos son los mecanismos del hoy de los inversionistas políticos moviéndose a decirle a Aníbal esto es lo que está pasando y aquí es donde vamos a perder los fondos. Y Jennifer González todavía se atreve a decirle al país que ya consiguió chao. Juan Zaragoza se unió al coro de voces. Se pierden los, los 1.054 en saludos en un, un año fiscal y do, en dos meses tienes unos recaudos de 17.6% 17 menos que el plan, casi un 29% menos que el año pasado. Todo para decir que esa, esa campaña, donde sí estamos viendo una campaña entre. Unos y otros candidatos es entre esas campañas a la comisaría residente que aparenta poderse interesante en estos próximos días. Porque si es la estrategia de Aníbal Acevedo Vilá y logra seguir insistiendo en que tiene información que coloca a Jennifer no haciendo su trabajo para mantener el dinero de esos fondos, pueden estar seguros que esto no va a terminar hasta que no sea aportada en todos los periódicos en los que quedan hasta que no siga repitiéndose la información y no logre colocar a Jennifer en los problemas que ya tiene, como el desgaste propio del Partido Nuevo Progresista del 2017 a esta parte. Así que eso me parecía interesante. Lo último, gente, que tengo que comentar es la posibilidad, y tenemos que estar atentos, en que los republicanos tengan los votos para ir con relación al nombramiento de una jueza, porque aparentemente eh, va a ser una mujer la que sustituya a Ruth Bader Ginsburg. Porque si algo me llama la atención de ese nombramiento, es la insistencia en que puede ser la cubano americana eh, la GoA, la que Bárbara Lagoa, la que se coloque al frente en ese nombramiento. Porque si algo está pasando hoy entre el coqueteo que tiene el Presidente Trump con los latinoamericanos, sobre todo cubanos y puertorriqueños, es importante de cara a las elecciones porque aparentemente sigue siendo fundamental el voto de la Florida donde abundan y casi están igualados. Y quizás los puertorriqueños ya se le fueron al frente en número de, de personas capaces para votar. Eh, a los cubanos en Florida y la, la Goa es nada más y nada menos hija de unos inmigrantes cubanos republicanos que lo menos que es es trompista es una vocal antiaborto y ha estado siempre del lado de las posiciones más conservadora de las cortes donde ha trabajado. Si van a tener los votos o no, aparentemente Mitch McConnell dice que sí, que los tienen y lo que puede venir, y esto está así bien interesante, es exactamente un aumento en, la, en el número de jueces en el Tribunal Supremo precisamente para, ir, para tratar de balancear el desbalance ideológico que puede haber entre la derecha y los liberales. Y a eso hay que estar bien, bien pendiente. O es cubana o es americana, eso de juntarlo, bueno, no sé, pero ellos ellos, ellos, se, ellos se tratan así, ellos se tratan como cubanos americanos y yo honestamente no, no veo por qué, ¿verdad? No, no, lo voy a, no lo voy a cuestionar. De que son de derecha, que son trompistas, ahí está. El expediente de la GOA es ese. Esa tampoco sirve, dice es, eh, dice Lourdes Río. Violencia contra la mujer, dice Javier Esperón. Sí, Robert Baldwin, ¿qué está pasando? Una multa contigo. Yo espero que la GOA no sea la seleccionada. Todos sabemos que ella es peor. Ellos apoyan a Trump sabiendo que está creando un dictador. No les importa. Quiero darme un vino, pero no puedo hasta el 14 de octubre. Wanda Conde, ¿pero por qué tú no puedes hasta el 14 de octubre? Bueno, si es un asunto médico, ojo. Pero si te vas a dar un vinito, pasa por thewineryoutlet.com o ve a la página, cómprate un vino, dile a Rolando Fernández que te lo envíe, que estuviste y eres de aquí, internauta oficial de Bonita Radio, porque allí Rolando los atiende, que ya me ha dicho que han ido de ustedes, han estado por ahí. Pues estamos chavados. Espero en este caso no vamos por defensa pros, propia. Esta... <laughs> El dictador ya está creado. Bueno. Son las 5.49, nos vamos. Mañana es miércoles. Mañana esto es lo último. Espero tener alguna entrevista relacionada con este tema de las mujeres. Eh, yo creo que tenemos que seguir hablando de violencia. Recuerden que mañana a las 5 está conmigo Brenda Reyes Tomasini. Importante, voy también a tratar de conseguir al secretario del Departamento de Salud a ver si hablamos con él y, y nos dice algo sobre lo que está pasando. Eh, en si él va a ser ahora la única persona que le va a preocupar o va a estar al frente como secretario de salud de todos los asuntos de salud pública. Eh, importante, recuerden que vayan a bonitarradio.net, allí usted puede donar en el área de PayPal y tarjetas de crédito, también leer todas las informaciones que traemos eh, ahí en la página que puede hacerlo también a través de Fundación Periodismo 21, área de negocios de su ATH móvil. Cualquier parte del mundo donde usted tenga ese teléfono y tenga una ATH móvil, envía lo que puede, si le parece. Recuerden que también estamos a través de cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, en eh, dirección PMB 284. Pio Box194000, San Juan Puerto Rico 00919, guión 4000. Que YouTube, iBox, iTunes y Spotify, como siempre, YouTube Video, alertas, estreno. Allí usted puede comentar. Igualmente puede hacerlo a través de los podcasts. Y como siempre, gracias un montón a nuestros auspiciadores, Vega Alta Coopte, Wainary Outlet, Buen Vecino Café, a todos los que aportan, gracias. De verdad, y a todos, todos y todas, porque usted entra aquí, comparte esos contenidos y también está aportando y ayudando a Bonita Radio. De aquí hasta octubre tomaré café. Quiero ir a Buen Vecino Café Wanda cuando quiera. Solamente te conectas y nos encontramos allí, que yo estoy cerca. Felices sueños y un bello amanecer. Gracias a todos y a todas. Un montón de gracias. Recuerden que mañana es otro día, a las 11, y esto es lo último. Siempre pendiente a todas nuestras plataformas. Éxito, buen provecho, que descansen. Hasta mañana. Gracias David Esperón por estar por ahí y también colocarte como un siempre vigilante del producto contenido técnico de este producto, proyecto. Éxito, nos vemos mañana.